Gracias a estos eventos se impulsa la cultura. De verdad es algo bien importante para nosotros saber que tenemos estos espacios para poder llevar nuestra música a más oídos, que al final es, ese es nuestro sueño, que más personas puedan escucharnos, que más personas puedan saber qué es lo que hace Matiz en este caso. Y estamos muy contentos con poder estar en el cierre de este festival cultural. Y porque de verdad sabemos que la cultura es algo muy importante en el desarrollo de un estado. Y de verdad, muchísimas gracias por tenernos aquí. Estamos un poco nerviosos por todo el cariño que nos están dando y por todo el recibimiento tan cálido que estamos teniendo. De verdad, muchas gracias a todos los medios que están aquí y esperemos que les guste el show. Muchachos, estamos muy contentos de estar en Tijuana, de verdad nos encanta siempre, sobre todo a mi lado que está muy emocionado. Entonces, ¿cómo encantan tan? Me vengo para acá. Claro que sí. En medio de los tres. Estamos muy felices porque somos de aquí, de Baja California. Que quiere una foto ahí contigo, mira, Román. Quiere una foto, ay. Qué difícil que esté hasta en medio. Rólenla para acá, levántela y rólenla. Tú lánzate. No. No traen seguro de vida. Bueno, vamos a cantarles un par de canciones más. ¿Ibas a hablar, mi querido? Pues vamos a cantar esta canción. A ver, Chichela Chávez. Ahí le va. No nos tocó venir a Melissa y a mí desde Mexicali alguna vez como en la primaria o secundaria, claro. ¿No? Al Secur. Y la verdad es que es muy buena onda la gente aquí, Tijuana nos trata increíble y pues nos deja con muchas ganas de ya estar arriba cantando y correspondiéndole con lo que mejor podemos hacer, que es cantar y tocar. Entonces, pues muchas gracias por estar. No queda más que arrancar de mi mano. Ustedes, bien bonito. Otro camino. No sean tímidos, más fuerte. Si fuera fácil la ilusión.
sacan de su mundo, estaba me siento parte de Juana y de Mexicali, la verdad, de Ensenada, de Rosarito, de todo lo que está aquí en el estado. Y eso, de verdad es padrísimo estar aquí en Tijuana una vez más y más en este evento tan para de hacer un segundo disco ya, yo creo que para principios del próximo año, yo creo que a finales de este vamos a estar empezando a planearlo y eso viene, es lo que viene. Si fuera fácil la ilusión, se alejaría. Yo perderé.